Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado y como cada miércoles les damos la bienvenida una vez más aquí en Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos está acompañando el doctor José Guillermo Catacora Cama. El doctor es médico asistente del Servicio de Dermatología del Hospital Guillermo Almenara de Salud y también labora en la Clínica Sana de San Borja. Además, el doctor es tutor de residentado de la especialidad de dermatología en la Universidad de San Martín de Porres. El doctor va a absolver todas las dudas que ustedes tengan respecto a la enfermedad de la psoriasis. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes para responder las dudas que puedan tener sobre esta enfermedad fenomenal. Así es, doctor, bienvenido nuevamente. Y les recordamos que si desean participar en este espacio, nos deben dejar sus consultas en los comentarios de la transmisión en vivo. Y antes de iniciar, quisiera mencionar que según la Organización Mundial de la Salud, define a la psoriasis como una enfermedad crónica, no contagiosa y dolorosa. Bien, doctor, empecemos con la transmisión en vivo y coméntenos, por favor, qué es la psoriasis. Adelante, doctor. Bueno, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que tiene muchos componentes en su origen, desde genéticos, inmunológicos, autoinmunes, inflamatorios, infecciosos, y puede comprometer no solo la piel, puede extenderse a las articulaciones, por ejemplo. Doctor, ¿qué tipos de psoriasis existen? Ok, hay varios tipos de psoriasis, pero una de las características más importantes de casi toda la forma de psoriasis es que la piel está roja y en general se desprenden escamas. Pueden ser en general blancas o amarillentas. Tenemos psoriasis en placas, psoriasis que se llaman en gotas, hay psoriasis invertidas, psoriasis pustulosas. Y psoriasis de la uña, ¿no? Básicamente son los tipos principales de psoriasis. Se le llama psoriasis en placa, la psoriasis que se presenta en zonas características, es la forma más frecuente de psoriasis, afecta a más o menos a 7 de 10 pacientes con psoriasis, y afecta generalmente los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, la zona lumbar, son los sitios característicos y típicos, así como la zona pretibial, o sea, las canillas. Esa es la psoriasis en placas. También llamada psoriasis vulgar, pero los pacientes que tienen experiencia con psoriasis o han tenido psoriasis han escuchado ese nombre de psoriasis vulgar. No es un nombre muy agradable en realidad. Yo prefiero llamarle psoriasis en placas porque vulgar tiene una connotación un poquito despectiva. Y viene de nuestra mala costumbre de traducir directamente del inglés, traducimos literalmente la palabra al español. Vulgar en inglés quiere decir común, o sea, una mejor traducción sería la psoriasis común, porque es la más frecuente. Hay otra psoriasis que se llama pustulosa, en la que aparecen pústulas, o sea, granitos con materia amarilla, y son muy inflamatorias, pueden doler, causar fiebre. Y si afectan todo el cuerpo, se llama psoriasis pustulosa generalizada. Es la forma más grave de psoriasis y puede poner en riesgo la salud y la vida del paciente, ¿no? A diferencia de la psoriasis común, la psoriasis en placas generalmente es una persona por lo demás que se considera sana y tiene estas placas de psoriasis. Por eso antes se le llamaba la psoriasis la enfermedad del hombre sano, porque por lo demás la persona estaba bien, pero sin embargo tenía estas placas rojas, escamosas, en zonas típicas del cuerpo, donde se presentan en forma característica. Doctor, ¿y esta enfermedad es hereditaria? Ok, buena pregunta. La psoriasis es una de las enfermedades con mayor carga de herencia. A lo que me refiero es a que, por ejemplo,
Si tomamos a 100 pacientes con psoriasis, muchos de ellos refieren una historia de algún pariente cercano de primer grado, llámese padre, madre o hermanos, que han tenido psoriasis. En algunos estudios se calculan que esto puede ser del 60 al 70%, ¿no? Pero en el Perú no tenemos ese dato, ¿no? No tenemos estudios poblacionales en realidad. La psoriasis es una enfermedad frecuente y tiene distintos grados de severidad. Hablando de la psoriasis en plata, la mayor parte de casos son lesiones localizadas, pero hay casos que las placas se extienden en todo el cuerpo y son debilitantes realmente. Peor aún si se acompañan de artritis o artropatía psoriática. Doctor, ¿y cuál sería el rango de edad más frecuente donde uno podría tener psoriasis? Ok. La mayor parte de pacientes con psoriasis se presentan en la edad adulta, joven, y coincide con la edad de mayor producción o la mayor productividad laboral. Puede llegar a interferir con la productividad laboral, el desempeño, aspiraciones de progresión, de ascenso en el trabajo, y puede llegar a interferir. El paciente puede perder su trabajo si la psoriasis es muy seria, ¿no? Pero en realidad, una psoriasis puede debutar, o sea, comenzar desde la infancia muy temprana hasta la octava o novena década de la vida. Pero como le decía, es mucho más frecuente en la edad en la cual uno tiene mayor productividad laboral. Y esto es muy, muy importante porque la psoriasis supone, de otro lado, un gran costo. Tanto porque es una enfermedad crónica, los pacientes necesitan acudir a consultas repetidas, suponen un gasto sea para ellos o para las instituciones donde se atiende, porque necesitan medicación crónica. Pueden dejar de trabajar por la misma enfermedad, descansos médicos o incapacidades temporales, puede influir en sus aspiraciones de ascenso o de competitividad en el trabajo, de manera que es una enfermedad que repercute mucho y principalmente porque es frecuente, es una enfermedad frecuente, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes. En el hemisferio norte se calcula que tiene una frecuencia del 2 al 3% de toda la población. En el Perú no tenemos ese dato. No existen estudios epidemiológicos, o sea, estudios serios que puedan decirnos qué tan frecuente en realidad es la psoriasis. Pero es muy frecuente. En mi hospital, en el Hospital Almenara, es probablemente una de las causas más frecuentes de consulta, pues los pacientes tienen la enfermedad durante mucho tiempo y están regresando para la consulta, ¿no? De acuerdo, doctor. Doctor, ¿y cuáles podríamos decir que son los factores que desencadenan esta enfermedad? Ok. Muy interesante y un poco difícil también la pregunta que me hacen, porque la psoriasis puede aparecer, o sea, una persona que no ha tenido psoriasis nunca, la psoriasis puede aparecer, como se dice comúnmente, de la nada. O sea, puedes estar un día con la piel limpia y de pronto comienzan a aparecer las plaquitas con psoriasis, con picazón, y que al crecer comienzan a ponerse más rojas, botan escamas, pueden aparecer de la nada. Pueden ser también desencadenadas por problemas, tensión emocional, estrés emocional, frustraciones, pérdidas familiares, pérdidas laborales, crisis personales importantes, enfermedades muy serias, de manera que hay muchos desencadenantes. Hay también psoriasis que pueden ser precipitadas por algunos medicamentos. Por ejemplo, uno de los más
más usados son los medicamentos cardiovasculares, medicamentos que se usan para tratar el corazón, la arritmia, la presión alta, pueden desencadenar psoriasis. Y felizmente esto no es muy frecuente en nuestro medio, pero pueden desencadenar o también agravarla. O sea, una psoriasis que está tranquila y de pronto se desestabiliza y comienzan a aparecer nuevas lesiones o las lesiones crecen, ¿no? Puede ser agravada por medicamentos como estos, también los antimaláricos, la famosa hidroxicloroquina, que fue tan motivo de tanta controversia a raíz de la pandemia, también puede ser una causa de agravamiento o desencadenamiento de psoriasis. Bien, doctor, ¿y cómo se diagnostica la psoriasis? Ok, para el dermatólogo el diagnóstico es muy sencillo, se diagnostica mirando. Cuando el médico tiene experiencia, mira las lesiones y eso es suficiente para hacer el diagnóstico en la mayor parte de casos. Como bien me habías preguntado al inicio, hay tipos de psoriasis, hay variantes que pueden ser un poquito más difíciles de diferenciar de otras enfermedades dermatológicas, pero en general la psoriasis en la mayor parte de sus variedades es fácilmente diagnosticable. A veces hace falta ayudarse de instrumento, por ejemplo, un dermatoscopio, que es como un microscopio de mano, en el que uno mira y detecta algunos cambios que estamos entrenados para detectar y puede confirmar cuando los casos son medios difíciles o engañosos. Y en caso muy extremo, se puede tomar una biopsia de piel y la biopsia de piel también puede confirmar o alejar la posibilidad de psoriasis. Doctor, ¿y cómo controlar la psoriasis? Ok, ya estamos hablando de lo que es el manejo o tratamiento de la psoriasis, ¿no? Digamos que hay dos tipos de medidas, medicamentos y medidas generales. Los medicamentos y tratamientos se deciden en base a cuán extendida está la enfermedad. Si la enfermedad está en pocos sitios del cuerpo, generalmente se usan medicamentos locales, pomadas, cremas, lociones, etc. Si está muy extendida, pues ya no es práctico estarse echando cremas o pomadas a muchos sitios del cuerpo, ¿no? Es casi imposible hacerlo. Y se opta por otras formas de tratamiento, podemos hablar después. Pero prefiero dedicarme a las otras medidas que no son medicamentos. La psoriasis es una enfermedad inmunológica en la que existe inflamación sistémica en todo el cuerpo. Y en esta inflamación sistémica, para esta inflamación sistémica contribuyen otras cosas como la obesidad, el sobrepeso, malos hábitos como el tabaquismo o el consumo de alcohol, llevar una vida desordenada con mal sueño o donde predomina los desajustes emocionales o mucho estrés. Todo eso influye. Es importante tratar de conseguir el peso ideal, hacer ejercicio y alimentarse bien, alimentarse sano, evitando todo tipo de excesos, ¿no? Si uno mira en internet, va a encontrar ahí tantísima información de supuestas dietas de todo tipo para curar la psoriasis. No hay dietas que curen la psoriasis en realidad, pero sí conozco de algunos casos de pacientes muy estrictos que han perdido peso y ya han alcanzado su peso ideal y la psoriasis prácticamente ha desaparecido. Así que es muy importante. El sobrepeso y la obesidad nos inflaman sistémicamente, o sea, todo el cuerpo. Y la psoriasis es un proceso inflamatorio. Entonces, ambas cosas se alimentan una a la otra. Muy importante entonces, doctor, evitar estos malos hábitos, ¿no? Para controlar la enfermedad, para que no se exacerben también los síntomas, como usted menciona. Así es. No es bueno fumar. El tabaco es malo en general para la salud. El alcohol es peor para la psoriasis. Hay estudios que demuestran claramente cómo el consumo de alcohol
hace que aparezca psoriasis de nuevo, o sea, de la nada, o puede empeorar psoriasis que existe y está en forma muy limitada, ¿no? El ejercicio es crucial. Doctor, ¿y se debe usar las personas que tienen psoriasis algún jabón diferente, algún shampoo en específico, medicado tal vez? Ok, en realidad estamos atravesando por lo que yo le llamaría una especie de boom publicitario para el cuidado de la piel. Hay mucha publicidad para tratar de inducirnos a usar tal o cual producto. Lo que les puedo decir es que la psoriasis no se produce por falta de higiene. Dos, una higiene demasiado meticulosa, muy exhaustiva, o sea, jabonar demasiado, usar jabones muy, muy irritantes, lo único que va a conseguir es inflamar más la piel y la va a secar en exceso. Y de la misma forma con los shampoos. Hay shampoos medicados que son los que usa, que los prescribe el dermatólogo, ¿no? Pero en realidad, el consejo más sencillo en el caso de los pacientes con psoriasis es que traten de quedarse con los productos al paciente psoriático, que se trate de quedar con el producto que le ha sentado bien toda su vida. Que no esté probando con nuevos productos tratando de encontrar una cura o una mejoría de la psoriasis, porque la psoriasis no es curable, mucho menos con productos de higiene. Hay shampoos medicados que contienen cortisona u otros agentes antiproliferativos como el alquitrán de Buya, pero en realidad no curan la psoriasis, ¿no? Y eso es mejor que lo indique un médico. Pero en ese sentido también, dicho sea de paso, en muchos pacientes con psoriasis existe un defecto en la humectación, o sea, tienden a tener la piel seca, incluso la piel sana. Entonces es importante que usen un humectante con frecuencia. Correcto, que esto ya lo tendría que recetar el dermatólogo, ¿no? Que está a cargo del paciente. Bueno, sí, ¿no? O sea, si el paciente está sano y tiene una psoriasis localizada, puede comenzar por el producto más simple que puede acceder, el más económico, por ejemplo, vaselina. La mayor parte de pacientes les va bien usando vaselina, entonces no es necesario que gaste mucho dinero en un humectante, hablando las cosas como son. O sea, sí hay personas que tienen la piel muy delicada o han tenido reacciones previas en que pues uno tiene que dedicarse un tiempo a analizar este problema y tratar de decidir y aconsejar un humectante idóneo para el paciente. Pero la mayor parte de pacientes no requieren algo súper sofisticado o elegante, por así decirlo. De acuerdo, doctor. Doctor, entonces usted menciona también que la psoriasis es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, podemos decir que la psoriasis es una enfermedad que es permanente. Sí, pues, como se dijo, como lo dijo usted al inicio, es una enfermedad crónica. Y es crónica porque no tiene fin. Y no tiene fin porque los médicos en realidad no podemos identificar cuál es el origen, en la causa principal que da comienzo a la psoriasis. Conocemos que hay, como había mencionado, factores genéticos, ambientales, dietéticos, de hábitos, etcétera, que pueden influir en su aparición o agravamiento, ¿no? Pero si no conocemos qué da origen a un problema de salud, los médicos no podemos darle una solución definitiva, o sea, una cura. Entonces, menos aún si es que hay factores genéticos implicados, ¿no? El paciente con psoriasis ha nacido con ciertos rasgos genéticos que lo predisponen a que su piel se inflame y a consecuencia de esa inflamación, la piel se ponga gruesa y bote escama. Así de sencillo.
De acuerdo, doctor. Doctor, ¿y cuáles son los signos de alerta, ¿no?, que debemos tener para acudir en primera instancia al dermatólogo? Ok, en general les puedo decir que la psoriasis en sí no se complica mucho. Por ejemplo, es muy raro que una psoriasis se infecte. O sea, es difícil y no es frecuente que un paciente con psoriasis en las placas de psoriasis desarrolle celulitis. Y la razón para eso es que la piel psoriática produce sustancias antimicrobianas que protegen contra la infección. Entonces, es raro que un paciente con psoriasis, donde tiene la psoriasis, presente celulitis, por ejemplo. Pero respondiendo a tu pregunta, hay algunos signos. Si la piel de pronto se pone muy roja, está muy caliente, arde y aparecen granitos o pústulas, o sea, ampollitas llenas de pus, ese puede ser un signo de alerta, ¿no? En que debe uno buscar al dermatólogo. O si ha comenzado a tomar algún medicamento nuevo y de pronto la psoriasis se ha salido de control y han comenzado a aparecer muchas más placas de lo que tenía anteriormente el paciente con psoriasis, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tiene unas cuantas placas en los codos, en las rodillas y de pronto ve un cambio en el comportamiento de su psoriasis, ¿no? Eso, yo diría que eso es lo más importante. Y también, si no dispone de un reumatólogo cerca, si comienza a tener dolor en las plantas, en los talones, en los tendones, en los pies, en las manos, en la cintura, en el cuello, puede ser un indicador de un inicio de artropatía psoriática, o sea que la inflamación de la psoriasis se está extendiendo a las articulaciones o a los tejidos blandos alrededor de las articulaciones. El dermatólogo puede ayudar a definir esto o a decir, ok, sí tiene psoriasis y esto puede ser una enfermedad relacionada y finalmente remitirlo al reumatólogo. Doctor, y esto último que usted menciona respecto a lo que podría pasar en dolor en los tendones y las otras zonas que hace mención, ¿es frecuente que pase con los pacientes que tienen psoriasis? Volvemos a lo mismo, ¿no? No tenemos estudios en Perú que digan qué tan frecuente es la artropatía psoriática. En otras partes del mundo dicen que en promedio el 30% de los pacientes con psoriasis, o sea, si tenemos 100 pacientes con psoriasis, 30 en algún momento van a desarrollar artropatía psoriática. Eso es, o sea, en realidad es bastante, ¿no? En mi experiencia, la verdad que tengo ya muchos años viendo el paciente con psoriasis y es una de las enfermedades a las que más me dedico. No es tan frecuente. En los hospitales del Seguro Social tenemos lo que se le podría decir una ventaja. Nuestros pacientes, como son crónicos y son asegurados, los citamos cada cierto tiempo y siguen viniendo a sus consultas. Entonces, los conocemos jóvenes y van creciendo ellos y vamos viendo qué pasa con su enfermedad, ¿no? Entonces, podemos tener una idea de qué pasa y cuántos en realidad desarrollan artritis, por ejemplo. Y no son muchos, muchos, ¿no? No podría poner un número, pero no me parece que llegue a un 30% de los pacientes con psoriasis. Bien, doctor. Doctor, ¿cómo podemos prevenir la psoriasis? Ok, prevención. Yo creo que es una pregunta difícil, es una buena pregunta. Se puede hablar de prevención más fácilmente si pensamos que puede existir personas que tienen más riesgo de tener psoriasis. Por ejemplo, si yo sé que mi papá ha tenido psoriasis, mi mamá ha tenido psoriasis, yo puedo tener un riesgo mayor de tener psoriasis. Entonces, en esas personas vale la pena pensar en una prevención. Si a eso se le suma algún otro factor de riesgo, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, consumo de algunos medicamentos, pues
hay que parar la oreja, ¿no? Es una persona de riesgo. En ellos habría que adoptar medidas un poco más estrictas. ¿En qué sentido? Vigilando el sobrepeso, ayudándole o induciéndole a que adopte medidas de vida saludable, ejercicio, corrigiendo hábitos nocivos como alcoholismo, tabaquismo, etcétera. Un buen sueño, y que trate de encontrar estabilidad emocional, social, laboral. Bueno, eso es difícil de garantizar desde el punto de vista médico, ¿no? Pero es parte de todo el problema, porque psoriasis es como muchos otros problemas crónicos, es un todo, una sola. No es solo un problema de piel, es parte de todo el complejo de la persona que puede llegar a perder su equilibrio como ser humano y hacer que aparezca una enfermedad, en este caso la psoriasis, si está previamente sano. Entonces, prevenir la psoriasis es más fácil pensar que en las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar psoriasis, aquellos que reciben algunos medicamentos que pueden ser evitados y adoptando medidas de vida saludable. Excelente, doctor. Doctor, ¿algún mensaje que le gustaría compartir antes de finalizar la transmisión en vivo? Bueno, la psoriasis es una enfermedad compleja, no es contagiosa, hay muchos mitos sobre psoriasis. Y las personas están estigmatizadas. Entonces, creo que nos corresponde a todos difundir este mensaje para que no se haga bullying al paciente o la persona con psoriasis en el centro laboral, en medios sociales, en el transporte público. Es una enfermedad que no es contagiosa de ninguna manera y es fácilmente reconocible, de manera que uno puede darse cuenta que está frente a una psoriasis y es algo que no es. No es contagioso. Y para eso para la comunidad, ¿no? Y para el paciente psoriático, saber que hoy en día disponemos de muchas formas de tratamiento para la psoriasis y esto se gradúa o se decide de acuerdo a la extensión, o sea, cuán extensa está la enfermedad. Hay muchas formas de tratar la psoriasis y el objetivo es que el paciente tenga su piel limpia, ¿no? Hay muchos pacientes que atendemos y que hacen su vida normal, van a la playa, hacen deporte, se casan, terminan sus estudios y hacen su vida normal porque podemos, en muchos casos, aclarar la psoriasis, ¿no? Si bien no curarla, la podemos controlar. La psoriasis, aunque no es curable, se puede controlar y aclarar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos e informarnos tanto sobre esta enfermedad frecuente, ¿no? La cual es la psoriasis. Ok, ha sido un gusto. Siempre a Igualmente, sus órdenes. esperamos contar con su participación en este o en otro de los segmentos que también tenemos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, les recordamos a todo nuestro público que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como CMP Lima y con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Buenas tardes con todos, hasta luego.